La madrugada de este viernes, diversas cuentas de Twitter del medio artístico como del fútbol mexicano lamentaron la muerte de la actriz y productora Lourdes de Champs, quien interpretara a Lola Meraz en el programa de comedia Cero en Conducta. En cuestión de minutos, varias personalidades de la farándula, la Liga MX y distintos medios de comunicación confirmaron la noticia, pues este suceso se juntó con el Día de los Inocentes y muchos pensaban que se trataba de una broma. Desafortunadamente no fue así. Jorge Ortiz de Pinedo, productor y actor de dicha comedia, manifestó en su cuenta oficial de Facebook la profunda tristeza que vivió ante la pérdida de su compañera. «Estoy muy triste. Deseo que mi admirado Chucho Ramírez y su hijo encuentren pronta resignación. Extrañaré a mi compañera, actriz y productora Lourdes de Champs, noticia lamentable, mi querida amiga y compañera de Cero en Conducta y La Escuelita, Lourdes de Champs», posted by Jorge Ortiz de Pinedo on Friday, December 28, 2018. De acuerdo con El Debate, Jorge Ortiz de Pinedo explicó que el pasado 27 de diciembre su compañera de comedia tenía un ataque de tos muy fuerte, hecho que podría ser una de las causas por las que la esposa del técnico de fútbol Jesús Ramírez perdió la vida. «Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de la señora Lourdes de Champs Briones, esposa de Jesús Ramírez y madre de Diego Ramírez. Nuestras condolencias a Jesús, a Diego y a todos sus seres queridos». qepdpic.twitter.com/pa9uisouclubamérica @clubamérica December 28, 2018 Lourdes de Champs se desempeñó como actriz de comedia y melodramas, además de ser productora de televisión, teatro y cine. Su último trabajo fue la película Campeones, proyectada a principios de este año y que está basada en el título mundial de la categoría SV17 que obtuvo la selección mexicana en Perú 2005 bajo el mando de su esposo Jesús Ramírez. Por su parte, el ex técnico de la selección mexicana SV17 abrió su corazón en su cuenta oficial de Twitter y agradeció todos los mensajes de apoyo en este momento tan complicado que vive en su vida personal con la partida de su bella esposa. «Quiero agradecer las inmensas muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Gracias a todos nuestros amigos, gracias a la familia artística, futbolística y empresarial. Muchas gracias a todos». pic.twitter.com/bqlsexabhs Chucho Ramírez, @chuchoramirezer. December 29, 2018 con información de El Debate, Radio Fórmula y TV Notas. Fotos de Twitter y Facebook. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.